la 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 la. Nos venimos con maletera al hombro, regendiendo pajonales, cruzando caños y esteros. Estamos en el centro del llano, donde se ve la sabana. Ya estamos entrando al invierno. ¡Qué bueno! Me alegra porque estamos con unos artistas invitados. Hoy me vine, mejor dicho, con maletera al hombro, en busca de artistas, de personajes que vienen haciéndose a conocer. Y hay artistas que ya han grabado y tienen la oportunidad hoy de salir por nuestro canal Surán Televisión, el canal de los llaneros. Y hoy estamos aquí en la tierra de don Paulinho Reyes. Me alegra, maestro. Bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija también. Aquí mi familia Domingo. ¿Cómo está, familia? ¿Bien? Sí, lo más de bien. Mucho toronón, ¿cierto? Un toronón, sí, señor, Don Pija. Por aquí, don Paulino. ¿Cómo está? Muy bien, Don Pija. Aquí dándole a conocer al llano algunas cosas que con suma importancia tú las vienes buscando, ¿verdad? Así es, familia. Bueno, entonces ahí vamos echándole para adelante. Usted como que es más criollo que un cachicamo sentado en un barranco, ¿no? Un chigüiro, familia, un chigüiro. No, eso cuando le pelan el tiro, ¿no? ¿Cierto? Cuando le pelan el tiro, sí. ¿Cómo es? Más o menos, ¿cómo es? A ver. ¿El chigüiro? Ajá. Da una vuelta y dice, ¡y al agua, primo! Mejor dicho, se pone eso, es que cuando usted llega como que abajea, como a podarlo a los 5 metros, por ¿sí o no? Por la burbujita en el agua, la burbujita ahí, ¡ay, ay, ay, ay! Usted es peligro porque pronto el chupero muerde los perros. Sí, claro, los pica, los pica. Bueno, aquí don Domingo, bienvenido también al programa Sabaneando con Don Pija. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Yo lo veo que usted es un criollo de la sabana y viene, mejor dicho, como que tiene las manos de esto, callo, de tirar painilla, de por ahí también es de qué de estar, como el que dice, ¿no? Jale jabara para arriba, jale jabara para abajo. Bien, en eso sí tengo callo, de ¿sí? Darle así, por la pinilla poco más, pero en la vara sí la tengo callo, de jalar la vara así. Ole, muy contento de tener un pija aquí en Montañas del Totumo. Gracias. Qué alegría, sí, un personaje como don Pija. Usted nunca había tenido un pija, ¿cierto? Nunca había tenido un pijita. Ahorita sí. Ahorita sí está, pero complacido, claro, porque le llegó un pija. Le llegó el pijita, ¿cierto? Ahora sí llegó el pija al Totumo. Ahora sí. Yo creo que en cualquier momento, yo creo que usted se pega una caída, yo creo que así como le pasó por ahí unos días que se pudo caminar, ¿cómo es la vaina? Que usted cuento que echó, ¿no? Que fue por allá y cuando acordé de pucha, paró más adelante en la moto y dijo, pija, y me pucha. Así fue que me puse a echar una travesía por allá y me iba estrellando con un alambrado. Ajá. Y apenas me caí, me levantaron, dije, bueno, eso era lo que venía a buscar. Yo con eso tengo. Eso era lo que venía a buscar. ¿Sí? Un pijazo, sí. Un pijazo. Qué bueno. Oye, nos venimos por acá con maletera al hombro, regendiendo pajonales, aquí en el corregimiento del Totumo, ¿no? Sí, ¿por, claro. ¿Por qué el corregimiento del Totumo? Usted que ha vivido más de 100 años acá, ¿por qué? Porque es que el Totumo es grandísimo, pariente, es un toronón. Sí, un toronón. Claro, el Totumo es un toronón. Y con aquellas damas que están allá, mire. Pero no, que no van a quedar prima, pero por rebelde, porque la estoy convidando que venga para acá. Está mañosa. Está mañosa, sí. Es mayorita. Parece que es muy mentiroso. Y yo me imagino que ustedes la pasan por ahí rajando totumas. No, ya ve que se habían acabado y están volviendo a ver los palos, mire, están recién sembrados. Maestro, ¿en qué tiempo hay totumos? ¿En todo tiempo? A salidas de agua. De agua. Uh-huh. Sí. Sí, pero ahorita también hay, están secas en la pata del palo. Están medias machucadas. Pero pues, usted que se para cerca al palo. Están medias pisadas, machucadas, pero están en la pata del palo. Sí, mucho tronado. Por aquí otro maestro, ¿cómo está, familia? ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas tardes, don Pija. ¿Familión, de qué parte es? Yo soy de Trinidad, pero vivo en el Totumo.
usted es triniteño de las tierras de Trinidad. Mira, hay muchísima gente allá que nos están viendo en Trinidad Casanare, porque allá no se pierde ni un programa de Sabaneando con Don Pija. Allá todos los triniteños, paisanos suyos. Cuéntele sí. A todos los televidentes. Pues, agradecimientos a Dios primeramente y a Don Pija que vino al Totumo a rescatar los valores que verdaderamente se están como perdiendo un poco. Hay mucho talento en las montañas del Totumo. Se dan cuenta que aquí hay cantantes que han nacido y criados en el Totumo y han dado mucho que hablar en la música llanera. Entonces, bueno, Dios lo bendiga y no olvide el Totumo, chicos. Así es, en el Totumo hay muchísimos artistas y también en el Totumo también se escucha esos sonidos lejos, que era una tradición antiguamente cuando usted estaba en los caños, en las canoas, por ahí, cerquita, se escuchaba ese pitido lejos. Y por aquí hay una artista que pita el cacho, increíble, ¿cierto? ¿Cómo se ve la...? Sí, llamando a los marranos y las vacas del ordeño. ¿Y en el canoero también? Y, no, el canoero es el que pita, ella es pasera. Ajá. Ella es pasera. ¿Pasera? Sí, ella es pasera, ella no... Ajá. Ella hace sonar el canalete con la canoa. Ajá. Y la palanca. Y la palanca. Y llama, y también se trata de llamar el pitute, también el almuerzo también. Sí, pero más que todo el caminante, el pasajero usaba era la guarura. Uh-huh. Y la guarura. La guarura. La guarura. El cacho muy poco. Muy poco. Pero ella también no pierde la tradición, pero, hola. Sí, esa es una tradición que se usaba para llamarlo a las vacas lurdeños. El qué? El canoero también, el que cargaba. Aquí me dice él que el jembrero. No, no, no. No. Es mucho torón. ¿Torón qué? Los obreros, para llamar a los obreros, claro. Entendí mal. Para llamar a los obreros, sí. Es mucho torote, ¿no? Hola, mamita, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Valentina Torres Sarmiento. Valentina Torres, ¿usted tiene ese cacho? ¿Usted lo pita? Sí, señor. Ah, bueno, me alegra. Ahorita más adelantico por ahí la ponemos que pite el cacho. Bueno, familia, y estamos listos. La gente está lista. Se quiere emparrandar ya con estas tradiciones y costumbres llaneras, que eso muy pocos están viendo, lo que es la bandola y el furruco, ¿no? Cuéntelo a los televidentes, ¿qué quiere esto decir, lo que es la bandola, la parte del furruco? ¿Desde cuándo viene esa tradición? La bandola es un instrumento mayor. Tradicional de esta tierra y Venezuela, pero lo que sí no lo puedo decir, Don Pija, por dónde entró o de qué parte vino. Yo creo que fue por el broche abajo. Yo creo que fue por el portón que lo dejaron abierto y se entró por ahí. Sí. Yo creo, es una tradición antigua. Pero que es antigua, sí, tiene varios años, tiene bastante más de 150 años de ser tradicional en estas tierras. Antes ya pasó de moda un poquito y está volviendo otra vez. Cuando la bandola cayó dentro del arpa y entró el arpa con el 4, estuvo mucha influencia la guitarra con el guitarrón. Triple. Con el 4 también. Ah, 4. Y el triple también tuvo su época. El propio triple, sí. Ah, qué bueno. Sí, el requinto también. El requinto. También. Bueno, y esos parrandos llaneros que se hacían antiguamente, por ahí estamos hablando de los 40, yo creo que usted se acuerda de ir a parrandero. ¿Cómo se hacían esos parrandos con estos instrumentos? Muchísimo, yo fui de los dejos trochadores para la vaina. Muchísimo, uy. Usted como que la pasaba en fiesta, allá chachareando pues a muchacha. Varias veces que se quedó la mujer llorando porque no la llevaba, pero me tocaba irme porque qué más. Yo me imagino que yo creo que la mujer lo esperaba con una soga, yo creo, ¿no? No, no, pero no embarrada. Este es el programa de Sabaneando con Don Pija. Bueno, familia, y usted, cuéntenos un poco de ese instrumento que yo lo veo que usted está listo ahí, que mejor dicho, es como algo de qué es ese instrumento. Este se compone de madera con un cuero de cunaguaro o de una vejiga de una res. De una res. Ajá. Que compone. ¿Cómo se llama ese instrumento que mucha gente, pues en otro departamento ese es parecido como al runcho, pero no es el runcho, ¿cierto? Esto se llama furrusco. El furrusco, sí, señor. El runcho es otro instrumento y este es el furrusco, sí, señor. Ah, bueno. Mm. Bueno, familia, por aquí y el cuatrista, ¿usted también le jala el cuatro? Muy poco, maestro, pero... Pero a veces. Pero ya viene Mayra, que ella es la que va a ejecutar el cuatro. Ajá. La voluntad de Dios nos acompaña, la maestra, la patrona. Ah, bueno, la patrona, la que manda en el fondo, ¿cierto? Sí, señor.
La patrona es la que manda en la... Con razón que yo hace rato fui a pedirle trabajo por ahí así, cuando acordé, me salió el encargado, dijo, espere que venga la patrona. ¿Cómo le parecía? Sí, porque se estaba, acababa de llegar de la sabana y venía embarrada y estaba bañándose, aseándose. Pero ya viene por ahí. Así es, por eso estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café. Cuando usted se tome un tinto, diga, sabroso, Café Barreto. Barreto. Café Barreto, sí. Pero pija, ¿no? Es que suena como un toronón, ¿no? Sí. Esto es el Café Barreto, pues es él es el patrocinador del programa de Sabaneando con Don Pija. Eso es una empresa que nos viene patrocinando en Trinidad Casanare. Sí. Claro, mejor dicho es, pero bueno, porque cuando usted toma ese café, como que usted relincha como un caballo. ¿Verdad, ole? Ajá. ¿Cómo hace? Yo me imagino, ¿cómo es que hace un caballo? ¡Ole, relincha bonito el potro! ¡Ole, está bueno pensillarlo! No, ese es como un potranco, eso de dejo. ¿Pero muchito viejo ya? Muchito viejo. Por aquí está la patrona. ¿Cómo está la patrona? Bueno, muy bien, Conicito, contentos de tenerlos por estos lugares de nuestra tierra, Montañas del Totumo. Y de verdad, bienvenidos, como siempre, bien recibidos en esta hermosa tierra. Me alegra, aquí, estoy aquí con su padre, aquí en la casa, mejor dicho, esta es la casa de ustedes, ¿no? La casa El Totumo. Sí, personas muy humildes, como pueden ver, observar, nosotros muy criollitos también. Bueno, mi papá, mire, nomás ahí tiene la vestimenta. Y de verdad muy cordial con todos ustedes por estar visitando este hermoso corregimiento y ojalá que no sea la primera ni la última vez. Toca venir, así es, toca venir por acá con maletera al hombro. Yo dejé el caballo allá amarrado hace ratos. Vamos a ver, de pronto que no se lo haya llevado usted con... Que no se lo siente por ahí uno bien malo. Sí, la picardía, ¿no? Al otro trabajo lo invitamos, don Pía. Así es, familia. Muchacho, al trabajo llano. ¿El trabajo llano toca venir? Hay unos caballos charrascos ahí para repasar y necesitamos unos llaneitos ahí que... Bueno, familia, me llegó el perro cachicamero por ahí. Bueno, estamos listos para emparrandarnos, ahora sí. Como tú digas, maestro, cuando diga. Bueno, de una. Entonces, vamos con estos artistas porque se va a aprender el parrando llanero aquí en Sabaneando con Don Pija. Ya todos los televidentes, bienvenidos al programa de Sabaneando con Don Pija hoy. Thank you.
el aplauso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, ¿no? ¿Cómo se escucha de bonito? Es un grupo prácticamente que anteriormente se hacía esas parrandas criollas sabaneras, ¿no? Sí, ahí casi decimos a los cerdos. ¿A los cerdos? Sí, a los alcances de uno, porque pues nosotros los llaneros sabaneros no tuvimos escuela. Pero divulgamos la música llanera y la interpretamos al acomodo ahí, sin decir, ¡ole, están tocando mal! No, eso era para adelante. Y ya te pedía más, música, no la pare, maestro, no la pare. Porque cuando llegaba una viejita ya de medio gacho partía, que ya le llegaba. Prácticamente era empíricamente que uno aprendía, porque no, mirando una cómo tocaban las personas. Y ¿cómo hizo para aprenderse? Yo aprendí solito por ahí, escuchando por las radios, escuchando a los músicos cantando y tocando y haciendo presentaciones en los festivales también. Uno le pone mucho cuidado a eso. Y más que todo las parrandas sabaneras, don Pija. Enamorando mujeres y tomando tragos. Que era más hembrero, ¿sí? Tomando tragos, familia. Uno amanecía, anochecía y volvía, amanecía y volvía, amanecía y volvía, anochecía. Eran 4, 5, 8 días de parrando. Bueno, es como ahora que es un ratico para ir medio, 2 horas, 3 horas de la noche y ya que se cantaron las parejas y que adiós y que hasta luego, no. ¿En cuántos parrando estuvo usted por allá, aquí en el Casanare, diferentes municipios? No, don Pija, si me pongo a hacer la cuenta no termino ahí. ¿Y cuántas novias dejó por ahí? No, es que a una ya se murieron. ¡Ay, hombre tan hembrero! ¡Ay! Y usted también se ríe lo que... Yo creo que se tapaban ambos, ¿no? No es que las novias de Paulino ya no existen. ¿Ah, no? No, ya murieron, pero no le puede dar razón. Yo creo que usted era el que escribía las cartas y este se la enviaba y le quitaba la novia. No. Sí, el hombre era muy hembrero. Este era el que me cogía el maíz salteado. Uy. Por la orilla. En muérgano, ¿no? En muérgano, sí. Por eso es que dice que las novias se le murieron, para que no sepan cuál era. Bueno, estamos aquí con Mayrita. Mayrita, ¿se siente orgullosa pues de tener un padre que todavía se cultiva esa tradición con Claro que sí, don Pija, pues nosotros somos de una familia de origen bastante cultural y con esos ancestros que, pues, gracias a Dios, dones que tenemos casi toda la familia. Y hoy en día pues nos sentimos de verdad muy orgullosos, porque aún mi padre pues se conserva así, con ese semblante, con ese carisma y con esa berraquera con la que toca ese instrumento, la bandola. Así es, qué bonito tener pues uno con un padre así, de que tenga esa energía, como que sí, como que pone aquel ambiente en los parrandos. Yo me imagino cómo sería usted cuando estaba joven, ¿no? Por eso pues todavía conservamos un pedacito de energía que portábamos en esos tiempos, pero pues ya no es igual, pero ahí tratamos de hacer la cultura, sí, don Pija, pues. ¿Cuántos años tiene don Paulino? Yo voy llegando a los 80. ¿80 años? Uh-huh. ¿Y desde cuándo empezó usted a dominar la bandola? Uy, desde como de... No, ahí no tengo mucho tiempo, por ahí como unos 40 años manejando la bandola. Y el resto pues el 4, y manejábamos el requinto, manejábamos la guitarra, también la manejé harto tiempo. Y pues no me gustó la guitarra y me gustó, volví otra vez a la bandola. A la bandola. Ajá, porque la había trajinado un pedacito y la dejé y cogí la guitarra, entonces después ya no me gustó la guitarra. ¿Cuáles fueron sus compañeros de sus parrandos hace unos tiempos atrás, cuando empezó a ejecutar su... Eso pasó como la novia, ajá, don Pija. Ya se murieron. Ya se murieron los carajos. Sí. Sí. Había un carajo que de aquí que lo llamaban el cura. Tocaba bien bonito la guitarra y el 4. Tocaba bien bueno el 4. Y ese era mi compañero de parranda también. Después estuvimos tocando con tal Gustavo Silva. Es muerto. Después tocamos también con tal Sinibaldo Jiménez. Muerto también. ¡Ah, ya se murieron todos, mija! Mejor dicho, usted está contando la historia grandes artistas. La estoy contando de vaina, pija. Y le quedó aquí el hombre que está también lo acompaña con él. Pues sí, también a veces por ahí nos acompañaba hace mucho tiempo, pero ahora no, pues no tocamos ahora. ¿Se divorciaron? No, pues él se dedicó al furruco y a los festivales y pues yo no. Yo
Yo me quedo, yo siempre me quedo. El perro renco, si no es que se queda ahí en el paraíso, ahí de palantico. Bueno, don Domingo, cuéntenos, síganos contando un poco del furruco. Yo lo veo que es que la varita va pegada como pegada aquí en una cera de abeja. Se pega eso ahí, mire, queda clavadita ahí. Ajá. ¿Cómo la ve, mire? Hace unos 30 años que conozco yo el furruco. En un festival que fui a Puerto Carreño. Llevaban tres furruscos. Y yo me causó admiración de mirar ese instrumento. ¿Sí? Y mandé a hacer este. Ajá. 30 años hacen que tengo este. Sí. 30 hilo, años. Ajá. Ejecutándolo, pero no sé de dónde es el origen del burruco, para qué le voy a decir. Ya, pero ¿hace cuánto lo está, quién admiró para aprender? Mirando esa vez que estuve en ese festival, mirando y empecé yo a practicar solo, sin que nadie me dijera, y ahí estoy. Bueno, familia, aquí la niña, ¿sí? ¿Cómo es el que? Ahora sí vamos a ver cómo nos va a interpretar el cacho. ¿Cómo es que suena el cacho? A todos los televidentes en este momento que nos están viendo en diferentes partes del país, por su canal Surán, estamos más de 700, 900, casi 1000 municipios, ya vamos a estar a nivel nacional, el canal Surán Televisión. Entonces, complácelos con ese pitido del cacho. Vamos a ver, aquí una niña, vea. Se puso roja como un queso, vea. Mucha torrelona, ¿no? Chicharra. ¿Ah? Casi le pasa lo de la chicharra. Se explota, ¿no? ¿Y usted no le da calofrío cuando escucha un bicho eso? A mí se me paran los pelos, mejor dicho. Mira, mira esto. Eso es peor. Cuando mira cera. ¿Cera? Qué bueno, este es el programa de Saboreando con Don Pija, hoy aquí en el corregimiento del Totumo, viniendo por acá a integrarnos un rato, Mayrita. Me siento alegre, hacía tiempos que quería venir a visitar. Claro que sí, Conicito, y había mucha invitación, pero no habíamos hecho el deber de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Así era. ¿Qué tal si nos echamos otro bandolazo? ¿Otro bandolazo? ¿Usted el que manda, maestro? Sí, claro. ¿Pero qué vamos a tocar? ¿Qué tocamos? Vamos a ver. ¡Buenísimo! Usted está que suda, ¿no? Uy, claro, no voy a sudar con esa talladera. ¿Cierto? Usted como que le gusta tallar, ¿cierto?
Siempre, sí, 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 señor. Ah, bueno. Sí. ¿Es carpintero? Claro, ¿sí? Parece que... ¿Usted claro, le gusta estar pegado en esas tablas de para allá y para acá, cierto? Sí, claro. ¡Qué bueno! Le digo, ¿por qué, don Pía? Porque le jodieron la cera. ¡Ah! ¡Me puerca! No, no me la sacan, ya está bien pegada. No, no, no sale. Bueno, este es el programa de Sabaneando con Don Pija, hoy aquí en el corregimiento del Totumo. Maestro, sí, estamos felices, contentos de aquí. Gracias por haber estado aquí en el programa de Sabaneando con Don Pija. Sí, señor. Denle un saludo muy especial a todos los televidentes que nos están viendo y muchas gracias. Bueno, Don Pija, y agradeciéndole a todo el personal que nos acompañó en este programita, en este ¿cómo se llama esto? Sabaneando con Don Pija. Sabaneando con Don Pija, pero tiene otro nombrecito, ¿cómo se llama? Surán Televisión. Surán Televisión. Y entonces le doy muchas gracias a los acompañantes, a la gente que es muy cultural. Esta es mi casita, aquí estamos con mi familia, aquí estamos con unos amigos, con unos vecinos. Muchísimas gracias. Di gracias primeramente a Dios también, porque sin Él no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo, ¿sí? Claro, ¿o qué? Sí, claro. Bueno, entonces de ahí para adelante... El monte orégano. Mejor dicho, orejeburro. Que bueno, familia. También un saludo muy especial a todos los televidentes allá, a sus familiares, sus amigos, parientes, cuñados. No, ahorita le empiezan a salir esas novias que jopa de quién sabe dónde. No, es ahí, no. Poco, no, yo no. Poco, no, no, como no, aquí el hombre. No, yo sí soy. Si quiere, pregúntale ahí. Así como dijo don Pablo, ¿no? Ajá. Como todos son muertos, dije, pregúntele al fino Gumarro, verá que es cierto. Pero no, los amigos, familiares también por ahí. Agradeciéndole primero a Dios. Ajá. Y muy contento por verlo, tenerlo aquí en Montañas. Gracias. Del Totumo. Gracias. Y deseo que de nuevo vuelva otra vez aquí a Montañas del Totumo. Muy bien recibido será. Bueno, sí señor, así vamos a estar por aquí visitando la sabana. Hay muchísimos talentos en las comunidades, en las veredas. El programa de Sabaneando con Don Pija el propósito es regiendo todas las comunidades, las veredas, que hay gente que tiene talento pero no tiene ese impulso, la oportunidad de estar, de mostrar ese talento. ¿Cómo le parece, Mayrita? Bueno, primero pues es un programa muy cultural, muy sano, donde se muestra la cultura autóctona, llanera y de la región como tal. Pues nosotros apoyamos estos espacios y pues esperamos que se sigan promoviendo y pues darle gracias a todas las personas que nos acompañaron, que son vecinos, que les gusta la cultura. Y yo creo que no nos podemos despedir sin antes recibir, mire, el delicioso bocato de aquí del pueblo. Y ahorita de lo propio, así como lo de su tierrita, el puro mango. ¿Lo hacen aquí en...? Aquí, ¿qué más nos van a presentar? Es la propia compota de mango, mira. Y unas arepas asadas en puro horno. Cero grasa. ¿Sí? Bueno, aquí está, vea, esto es de Totumo, ¿cierto? Ah, de Totumo. Del Totumo, pero es de mango. Ah, yo pensé que era de Totumo. Dulce de mango, vea. A todos los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país, el turista, si algún turista quiere pegársela por aquí, mejor dicho, puede venirse por acá, por estos lados, a comer. ¿Usted ya lo comió? Uh-huh. Estoy haciéndole, opina. Usted cuando mira esta vainita amarillita que parece la caca de un becerro, ¿no se acuerda de su tierra? Sí, claro. ¿Se acuerda de su tierra, ¿cierto? Claro. Claro, ahorita es el tiempo de los mangos allá. Allá hay muchísimos mangos. Bueno, vamos a ver por acá. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, mi nombre es Nelcy Reyes Morales. ¿Y usted la que hace estos postrecitos tan buenos? Bueno, lo hizo mi querida madre, Nancy Morales Jara. Y ya es tradición de su mamá y ya entre generación y generación sigue. Seguimos deleitando a la gente, a los amigos, a la familia. Se acostumbra pues a preparar en Semana Santa esos deliciosos dulces y las arepitas de yuca. Bueno, entonces inviten a los televidentes, a algún turista que venga, cuando vengan al Totumo, pues pregunten por... Bueno, entonces están muy cordialmente invitados a Montañas del Totumo para que disfruten en el marco del Festival del Trompo y la Zaranda, a deleitar aquí en el restaurante Los Canelles este delicioso dulce de mango, arepita de yuca y otros platos típicos de la región. Y es que aquí también hay restaurante. Obvio, aquí es restaurante y estadero Los Canelles. Oiga, familia, ¿por qué no me había dicho? Se me había olvidado, pero usted no me preguntaba. Ajá. Usted no me preguntaba. Pero
Ya le estamos comentando que, sí, así, mira, ya, dice, estallaron los canillos. Oiga, ya se los comió porque me quitó el otro, vea. Bueno, tranquila, sí, vamos a, no, tranquilo, que ya ahorita, pues, bueno, agarrámoslo acá porque va a ser, pero bueno, ese es el suyo, ese es el suyo. Ya comí este para otro amigo. Arepita, yuca, ¿no? Está, pero bueno, mire, a todos los televidentes, mire, buenísimo allá la secretaria que le gusta el tatu. Bueno, gracias Mayrita, muchas gracias a todos ustedes por invitarnos aquí a su vivienda. Me alegra que mi Dios me los bendiga, me los proteja y que siga para adelante con ese arte. Muchísimas gracias, don Pija. Muchas gracias por visitarnos aquí a nuestra vereda y por venir a recoger los informes de nuestra cultura, de la práctica de nuestra cultura. La forma como es la gente por aquí, el tratamiento, digamos, el comportamiento con el forastero, porque es muy excelente. Digámosle adiós. Totumo es un pueblito, te lo aseguro compadre, más criollo que una muga. Aquel que no lo conoce, lo invito pa' que conozca, que el festival del Carrao se lo demuestra sin duda. Tierra amable y generosa, donde la ganadería y también la agricultura es la base principal,
fomenta la educación y apoya nuestro folclor, brindándole su cultura. Y el que se encuentra de fiestas, de canto sin amarguras, a este criollo festival, como hijo de la llanura, y ojalá sirva de ejemplo para todas las criaturas, para que vivamos en paz y no inventemos locuras. Aquí se ven los llaneros sobre su cabalgadura, de pantalón enrollado y con la pata desnuda, en donde canta el carrao, como pidiendo una ayuda, de tarde y de mañanita, y en esas noches oscuras. Si un toro se para bravo, se le quita la bravura, con una rodilla en tierra o la mano en la cintura, para comprobarles con hechos, no es mentira ni aventura, pues Villamil y Elber Torres son dos cantantes de cuna. Me alegra que haya aquí bastantes talentos en el corregimiento del Totumo, municipio de Padriporo, Casanare. Familia, bienvenido al programa de Saboreando con Don Pija, ¿cómo están? Bien, bien, la verdad que es un placer estar aquí. Yo soy siempre muy amante de ese programa, Surán, por la televisión. Me gustan mucho los videos llaneros y las canciones llaneras. Yo, a mí me gusta mucho el llano, el folclore llanero. ¿Cuánto lleva usted cantándole al llano, cantándole a los televidentes, cantándole a Casanare? Pues la verdad que yo desde muy pequeño me gustaba la música llanera, yo la anhelaba. Yo, cuando yo miraba una persona que estuvieran tocando el cuatro, yo me iba allá y me ponía a ponerle cuidado. A veces de estar mirando, en la noche no me daba sueño, pero yo estaba poniendo cuidado. Yo dije, yo quiero ser cantante, yo quiero ser coplero. Y mire que con mi Dios todo lo podemos, porque él me dio la licencia. Ya cuando estuve más formadito, ya empecé a escribir canciones y muchos festivales gané. Aquí en el Totumo, la misma comunidad de los festivales que he ganado me titularon la pluma de oro totumeña. ¿Y por qué la pluma de oro? ¿A usted le gustaban estar por ahí con una gallina o qué? No, la propia pluma del llano, la propia pluma del llano, escritora, pluma escritora. Ah, usted era el que cogía una pluma y escribir de una. Claro, yo cuando decían que un festival, que cantarle a la mujer, que cantarle al caballo, a lo que fuera, si yo no sabía lo investigaba, pero para adelante íbamos. Ah, ya, usted compositor de música llanera, compone, canta, toca, ¿usted también toca? Pues toca el cuatro, pero no muy bien así. ¿Pero le gusta tocar? Claro, sí, me gusta mucho la música llanera. ¿Cuándo no toca aquella? De vez en cuando. A la aquella. Bueno, familia, ¿será que por ahí nos puede complacer con otra canción o ya dejamos así? Ah, yo creo que dejamos hasta ahí. ¿Sí? Sí, ya está bueno para la participación a otra. Sí, por aquí hay otro artista también. Familia, pero le faltó, venga por acá, no se me vaya. Familia, envíale un saludo muy especial a los televidentes de Surán Televisión, su familia, allá hasta donde nos ven internacionalmente, en Venezuela, en todo lado, las redes sociales, para todos. Bueno, ya que hay la oportunidad, la verdad que enviar un saludo muy especial a todos los televidentes. Yo sé que hay mucha gente que, no solamente del llano, aquí se le dice una palabra de guate. Al guate también le gusta mucho la música llanera y yo tengo mucha gente conocida, tengo gente que participamos en los festivales, que me conocieron en los festivales y algo otros que también me pedían temas, les di temas para que cantaran y festivalearan, otros temas que ya están grabados. Pero bueno, de todos modos, todos los que amantes de la música llanera, muchas felicitaciones por seguir apoyando ese programa de Surán. Gracias, familia, y despídase de todos los televidentes. Bueno, la verdad que tengan muy buena tarde y que sigan apoyando el folclore llanero. Bueno, yo me voy aquí para allá con maletera al hombro porque viene otro artista por aquí que también quiere complacernos con una canción, familia, y ya regresamos. Mi corazón está herido y maltratado por el amor de una ingrata. Ella decía que me amaba, que me quería y que le hacía mucha falta.
corazón está herido y maltratado por el amor de una ingrata. Ella decía que me amaba, que me quería y que le hacía mucha falta. Pero el día menos pensado la vi en una moto en lanca, llegando a una residencia, era un domingo de Pascua. Ahí fue que me convencí que tus palabras eran falsas, se me nublaron los ojos, sentí un nudo en la garganta. Me fui para la fundación, la que me dejó mi taita, vendí unos becerros de año y unas vaquitas de saca, cogí rumbo a una cantina y mal barate esa plata, y es que me doy de cuenta cómo es que son las ingratas. ¿Estás emparrandado, no? Sí, este es un pasajito mío, que lo quería hacer sonar para que los criollos lo escuchen. Ya que se dio la oportunidad, bendito Dios. Sigo tomando aguardiente en las cantinas para olvidar esa falsa. Ella ha sido la culpable de que yo venda mis caballos y mis vacas. Sigo tomando aguardiente en las cantinas para olvidar esa falsa. Ella ha sido la culpable de que yo venda mis caballos y mis vacas. Mis caballos y lloneros y angustió y brincó las trancas. Se fue para la sabana y recogió unas potrancas. Una rusia caripeta, una zaina para blata, y hace tiempo que no miro a mí a las zapatas blancas. Me acabé de llegar un mensaje casi convertido en carta, donde dice que me ama y que le hago mucha falta, que tanto pensar en mí ya se está poniendo flaca, que ya no come ni duerme y que la angustia la mata. Hija, pariente, le cuento que como que... ¿Pero qué? ¿Se la robaron o qué? Sí. ¿Sí? Se fue con otro carajo y me dejó solo y... Después de que le asentó el bozal, pues ahí... Puerca, le cuento que eso... Le cuento que fue... Él me llamó, me mandó un mensaje que... Joda, que sufría mucho por mí, que le hacía mucha falta y... Que no comía ni dormía. Y... Mejor dicho, ¿le robaron los tapachos? En paro, chicos. Familia, bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿de dónde es? ¿Cómo es su nombre? Bueno, muy buenas tardes. Yo soy de Trinidad. Soy hermano de Ciro Tuey. Yo creo que usted lo distingue, un gran cantante y compositor. Y la verdad me alegra mucho por esta oportunidad. Para mí, para el Totumo, para todos los artistas, los folcloristas, la gente que hace folclor, la gente que le gusta, como Don Pija, bregar con este... Con este momento de que la música tiene que ser la número uno en Colombia, en el llano. Entonces, gracias, don Pija, por venir al Totumo, por ayudar a los que queremos ser alguien en la vida con la música llanera. Esta es una oportunidad y yo creo que mi Dios tendrá que bendecirlo de muchas maneras. Así es, maestro. Maestro, usted ha cantado en diferentes tarimas de aquí de Casanare. Sí, he tenido la oportunidad de cantar en tarimas de bueno, digamos, no festivales muy grandes, medianos y de talla también, pero estuve en Estrella Llanera con el maestro Castañeda. No gané, pero estuve en la final y eso fue pues una nota muy buena. Bueno, maestro, eso es de perseverar uno, no echar para atrás. Eso toca desde que usted empezó desde un principio. Hágale, mijo, que esa es la oportunidad suya. Algún día llega a la cima. ¿Sí o no, maestro? ¿Así es, cierto? Sí, así es, maestro. Sí, eso es verdadita, don Pía. Sí. Bueno, maestro, entonces, ¿nos puede cantar la última canción o vayan pensando ahí, mejor dicho, porque ya nos vamos a despedir acá de nuestro programa de Sabaneando con Don Pija, hoy aquí en el corregimiento del Totumo, municipio de Padre Puro, Casanare. ¿Usted criollo, nacido en la sabana, cierto? Sí, claro, yo nací en Trinidad, en la vereda que se llama Santa Marta, aquí allá, y el resto, pues, aquí en el Totumo, ya llevo casi más de 20 años radicado en el Totumo, y Totumo es un pueblo criollo. ¿Trabajó en ganaderías? Sí, claro, trabajé mucho en ganadería, de vaquero, trabajo de llano, de
Sí, amansando caballo, bueno. De pronto que se recuerde usted de alguna, bueno, de los cantos del cabrestero, ¿usted se acuerda por ahí? Pues, sí, lo más lógico, lo más normal. Pues de hecho sí, un pitigo ahí del canto del cabrestero. De nada, que es muy común y corriente, dice. ¡Ay, ahí la ganadita por la dueña del cabrestero! Que está tocando Pablino de Montañas, el Totumo, el majembrero. Oiga, ¿sí? ¿Verdad o no? Sí, 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 claro. Por ahí va la joda, por ahí va la joda. Hay mucho toro, ¿no? ¿Cierto? Bueno, el programa de Sabiendo con Don Pija hoy estuvimos patrocinados por Café Barreto. El mejor café. Cuando usted se tome un café, diga ¡sabroso! Y bien relinchón. Eso es, el café lo pone uno potrón, ¿no? Potroncito. Bueno, familia, nos cantó esta canción, se va a cantar otra. Aproveche la oportunidad porque... Sí, vamos a hacer otro pasajito. Vamos a ensayar con el maestro, vamos a hacer un pasaje mío también. Se llama Creciente del Río Arauca. Bueno, familia, Creciente del Río Arauca. Y nos despedimos con esa canción. Nos vemos el próximo programa de Sabaneando con Don Pija. Creciente del Río Arauca, del Río Arauca, déjame pasar para allá. Es que voy apuradito, porque quiero visitar a la mujer más bonita que hay en San Juan de Payara. Creciente del Río Arauca, del Río Arauca, déjame pasar para allá. Es que voy apuradito, porque quiero visitar a la mujer más bonita que hay en San Juan de Payara. Niña bonita y hermosa, que no hay con qué comparar, ni con las espumas del Casanare y el Meta, ni el majestuoso Orinoco, ni las espumas del mar. Niña bonita y hermosa, que no hay con qué comparar, ni con las espumas del Casanare y el Meta, ni el majestuoso Orinoco, ni las espumas del mar. Arauca y su creciente, sus espumas y su manglar. ¿Por qué no me das un bao? Que necesito llegar tempranito, si Dios quiere, a esa bonita ciudad. Río Arauca y su creciente, sus espumas y su manglar. ¿Por qué no me das un bao? Que necesito llegar tempranito, si Dios quiere, a esa bonita ciudad. A visitar a mi morena, de carita angelical, niña bonita, cariñosa y muy amable, de belleza incomparable como la brisa en Palmar. A visitar a mi morena, de carita angelical, niña bonita, cariñosa y muy amable, de belleza incomparable como la brisa en Palmar. ¡Hey! ¡Digámosle adiós! Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo. Y aquí llegué con Don Pija a tomar Café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto. Siéntese pa' que disfrute de este buen Café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros.
El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma pal. La 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 la